Buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos a Suplemento Rural, bienvenidos a otra hora de información agropecuaria aquí por la pantalla de Canal 3 Colonia. Como todos los viernes, estamos para acercarle la información de primera mano. Les cuento, la semana pasada, precisamente el día viernes, se llevó adelante la jornada de cultivo de verano de la firma Copagrán. Allí fue organizada por la filial de Colonia conjuntamente con la de Soriano. Se presentaron temas fundamentales como productividad y mercado de grano. En esta oportunidad hablamos con uno de sus técnicos, el ingeniero agrónomo Daniel Alves, quien nos cuenta el estado de los cultivos de invierno. La verdad que venían bastante mal, con un exceso hídrico importante en los suelos y digamos un amarillamiento no solamente al exceso hídrico, sino también a un déficit de nitrógeno, ¿verdad? Con estos, y además también con una falta de luminosidad importante. Entonces lo que ha pasado ahora en estos días es que ha salido el sol, paró un poco de llover, si bien alguna lluvia no permitió culminar las tareas de aplicación de refertilizaciones de urea, ¿verdad?, de nitrógeno, pero es increíble cómo han reaccionado los cultivos a esa primera aplicación que estamos haciendo en forma importante. Es decir, que el cambio ha sido notorio en esta última semana, digamos, ¿no? Lo que es sanitariamente, los cultivos como de cebada, de trigo, ¿cómo se encuentran? Bueno, lo que es cebada está... Ya te digo, con un amarillamiento, porque en realidad sufre un poquito más el tema de exceso hídrico. También se ven algunas pequeñas manchas, bueno, estamos todavía en una situación de baja incidencia y estamos esperando para seguir monitoreando y probablemente esperando a una etapa de Z33, Z30, poder hacer alguna aplicación de fungicida, ¿verdad? Pero por ahora, tranquilo, esperando. En cuanto al trigo, la verdad que tenemos un área menor y no han presentado todavía problemas graves. Te diré que se ven mejor incluso de color. Bien, amigos, también hablamos junto a Daniel acerca de las enfermedades en inviernos, donde el monitoreo es fundamental. Y así, Copagrán tiene una de sus principales fortalezas. Nosotros tenemos que estar pendientes justamente del problema ramulario en cebada. La cooperativa Copagrán ha previsto, digamos, sin duda un stock de fungicidas para poder hacer una aplicación. Ya sabemos que este hongo hay que trabajarlo en forma preventiva, es decir, no podemos estar viendo el daño para hacer la aplicación o recomendar la aplicación. Los productores tienen que pensar y presupuestar en su paquete de costos una aplicación de fungicidas, sin duda. Y bueno, las etapas son más adelante y yo diría que en cuestión de 10 a 15 días tendremos que estar pensando en que van a llegar a esa etapa fenológica, que es cuando empieza la elongación, comienza la elongación del cultivo, y bueno, ahí tenemos que estar previendo hacer la aplicación, ¿no? Y en caso de trigo, el fusario, como mencionaba, eso va más adelante, ya en octubre, cuando empieza la floración. Y bueno, por ahora tendremos que ir monitoreando enfermedades y manchas foliares y roya en todo caso. Amigos, si hablamos de productividad, pero también de planificar, y planificar es clave donde existe una buena relación insumo-producto. En un año complicado, que los números son ajustados fundamentalmente por precio, yo creo que hoy va a salir incluso de la charla apostar a la productividad, favorecido además por una relación insumo-producto favorable. Los costos de insumos han bajado, y no del producto, pero de todas formas pasa a ser un poco más favorable de lo que era en otros años. Entonces hay que apostar a productividad. Hay que hacer bien las cosas
y hay que sacar bien los números. Entonces, en la cooperativa tenemos un equipo técnico que está preparado para, mano a mano con el productor, conversar, ver, analizar los números y en todo caso plantear o replantearse en otras áreas, hacer los mejores campos y obviamente estar siempre viendo el cambio que hay hacia una ganadería, ¿no? Ser más agrícola, menos agrícola y más ganadero. Y bueno, estamos en ese también impas, ¿no? Bien, momento de ir a los mercados, amigos. Vamos a comenzar repasando el mercado granario y las referencias de esta semana. Este espacio es presentado por Prokimur para su producto Avatar. Avatar, fungicida especializado en control de malcha y prevención de ramularia. Avatar, prevención y protección de punta a punta. Para soja disponible, puesta en Nueva Palmira, $375. Para soja 2017, puesta en Puerto, $355. Para trigo disponible, puesto en Nueva Palmira, $160. Cebada, diciembre, $181. Canola, mercado interno, $393. Canola, exportación, $330. Maíz, 2016, $205. Y el sorgo, 2016, $155. Amigos, nos vamos a la pausa, volvemos con más de lo que fue la jornada de Copa Gran, allí en los pagos de Ombú de la Valle. Ya volvemos. Se viene Expo Prado 2016, la cuenta Un País. A pocas semanas del comienzo de la muestra, se presentaron los detalles de la Expo Prado 2016, que se realizará desde el miércoles 7 al domingo 18 de septiembre. Expectativa de costos de producción de soja seguirán bajando. La idea de mediano plazo es que los costos de producción de soja van a seguir bajando, dijo el economista Pablo Rosselli, socio de la consultora Deloitte, durante la presentación del informe del Observatorio de Oleaginoso del Uruguay, realizado la pasada semana en las instalaciones de la Cámara Mercantil de Productos del País. Objetivo: un ternero por vaca por año. Para alcanzarlo, el productor cuenta con Bovisan Total Selenio, la vacuna reproductiva más completa de la región. Evite abortos. Cada ternero no nacido es mucho dinero perdido. Santa Elena Birbac, construyendo el futuro de la salud animal. Avatar, el fungicida de más rápida acción y gran efecto residual. Avatar, amplio espectro y la mejor relación costo-beneficio. Ahora la combinación de azoxictrobin y ciproconazole se llama Avatar. Avatar, otra buena solución de Prokimur. Protección total para sus cultivos. Nuevo Surco dispone de raciones, semillas, fertilizantes, baje el riesgo agrícola, utilice el asesoramiento técnico, buenos insumos, coberturas de precios y seguros climáticos. Lo esperamos en nuevas oficinas y depósitos en Ruta 22, kilómetro 23500, Tarariras o en su sucursal de Rafael Peraza, Ruta 1, kilómetro 68. Nuevo Surco, cada vez más servicios, cada vez más cerca. También en internet, www.nuevosurco.com. Nuevo Surco, para el campo todo. Agrocentro. Somos un equipo técnico joven con amplia experiencia en el rubro a su disposición. Tenemos todas las variedades en semillas, forrajeras, cultivos de invierno y verano, fertilizantes, agroquímicos, servicio de curado e inoculación de semillas, productos veterinarios, raciones, asesoramiento técnico y maderas para el campo y todo lo que su establecimiento necesita. Somos representantes de Rightson Pass. Visítenos y consúltenos. Nuestro equipo técnico lo asesorará. Gente joven al servicio de un nuevo agro. Muebles para tu hogar al mejor precio. Ropero, dos puertas y dos cajones, $60. Un precio imperdible. Vení por Barraca Río Uruguay, vale la pena. Barraca Río Uruguay está de tu lado.
Colonia produce, Colonia avanza. Caminería rural, accesibilidad y apoyo en la cadena productiva del departamento, se construye el presente y el futuro de los colonienses, trabajando para contribuir con el trabajo. Intendencia de Colonia. Servicentro Eso Colonia, Tecaltín Sociedad Anónima, minimercado, venta de supergas, cambio de filtros, aceites, reparto de combustibles a su establecimiento. Ubicado en Ruta 1 General Flores, abierto las 24 horas, teléfono 4522-1888. Estación de servicio Eso, siempre al servicio del productor. Este año redoblamos nuestro esfuerzo por más castraciones y más ecografías en todo el país. Por la salud de todos, este año, sáquele patente a su perro. Comisión Zoonosis, cada vez más cerca de la gente y los animales. Taller Blanco, especialistas en chapa y repintado automotriz. Con garantía de más de 40 años de experiencia. Contamos con maquinaria computarizada de colores, sacabollos por granizo. Reparamos para golpes de plástico y desabollamos por golpes, pintados o sin pintar. Trabajamos para Banco de Seguros del Estado y aseguradoras privadas. Consulte presupuesto y además aceptamos todas las tarjetas de créditos. Taller Blanco. Teléfonos 452-28-751, celular 095-719-900. Juan Manuel Blanes, 114. Galpones Dani Pérez pone la última tecnología a su alcance para su mejor beneficio. Nuestra empresa planifica y diseña cada trabajo, teniendo en cuenta los distintos requerimientos y necesidades del cliente en todo el país. El señor Dani Pérez dirige y acompaña cada paso del proceso, garantizando el éxito de la obra junto al grupo profesional que integra su staff. Galpones prefabricados Dani Pérez, celular 099-574-410. A Edgardo le consultamos cuál es la perspectiva desde la gremial acerca del sector y lo que viene atravesando. Bueno, en realidad fue una asamblea que se hace cada 6 meses, donde se hace un ajuste de los precios sugeridos. Y bueno, en este caso, CUSA venía trabajando ya, tratando de acompañar a lo que es el productor rural con los precios, en el sentido de que la situación está muy complicada, el productor sabemos que está endeudado y también nosotros, pero asimismo se le buscó ajustar los valores y ha venido ajustando ya en lo que es casi un año, o sea, 2 asambleas, ya el precio de cosecha en un 18%. Para este caso se hubiera permitido haber un ajuste un poco más grande, pero en realidad lo que nos pegó muy mucho y lo que nos está pegando a todos hoy en día es el atraso cambiario que se está volviendo a sentir. Y bueno, pasar de un dólar de 32.20, como habíamos calculado las últimas tarifas hace 6 meses, a uno de 28.70, llevó que fuera muy pequeña la disminución que asimismo hubo en la tarifa. En general, todas las tarifas de labores andan en alrededor del 1.5%. Y bueno, es una señal que la gremial está trabajando en ajustar y dar una mano al sector, ¿no? Amigos, otra de las preguntas que le hicimos a Gardo Rostán, y en este momento que están atravesando también los contratistas, en lo que tiene que ver con los servicios brindados hacia los productores, si se puede mantener la mano de obra calificada. Muy complicado, porque ya este año, con la baja del área de soja de unas 300.000 hectáreas, eso para que tengan una idea, son 400 a 500 cosechadoras menos, que fueron sembradoras menos, fumigadores menos, todo menos, ¿no? Hoy por hoy estamos hablando de que se va a repetir esa área de soja en el Uruguay, y bueno, eso lleva a replantearse en realidad hasta la forma de nosotros, los contratistas, mantener a nuestro personal. Porque antes, como teníamos un buen trabajo, lo podíamos tener todo el año. Hoy en día se están volviendo zafrales y bueno, eso lleva desgraciadamente a trabajar mucho menos
y les complica la vida a ellos porque estamos mandando al seguro y en el caso de alguna desocupación, ¿no? Bien, amigos, momento de continuar repasando valores. Nos vamos al mercado a 100 de las referencias de esta semana. Sin duda, escasea y tenemos el peligro de perderla, porque se ha hecho mucha inversión, incluso CUSA venía trabajando con un centro de capacitación hasta hace poco, con Reinaldo Udewal, que bueno, que hoy en día, por cuestiones económicas, si bien también Reinaldo se fue a Alemania, porque él era por un plazo de 2 años, él volvió a Alemania a trabajar, nos dejó el centro, pero hoy en día es muy, muy difícil para CUSA y para las empresas que apoyaban, que había empresas de primera línea que lo apoyaban, poder capacitar a la gente. En este caso de Flores, justamente nos tuvo durante toda la asamblea y se quedó a almorzar con nosotros al señor intendente de Flores. Y bueno, nos prometió trabajar con INEFO, que habría un montón de fondos ahí y la capacidad de conseguir técnicos para dar los cursos y bueno, arrimarnos como lo hacíamos siempre a las escuelas agrarias, a algún otro tipo de instituciones, porque CUSA los da gratuitos y es la forma de capacitar a la gente y tratar de que no se siga perdiendo lo que habíamos logrado en estos par de años, ¿no? Agrocentro. Somos un equipo técnico joven con amplia experiencia en el rubro a su disposición. Tenemos todas las variedades en semillas, forrajeras, cultivos de invierno y verano, fertilizantes, agroquímicos, servicio de curado e inoculación de semillas, productos veterinarios, raciones, asesoramiento técnico y maderas para el campo y todo lo que su establecimiento necesita. Somos representantes de Rightson Paz. Visítenos y consúltenos. Nuestro equipo técnico lo asesorará. Gente joven al servicio de un nuevo agro. Para novillos gordos en razas de carne hablamos de abasto. Especiales 1.70 en pie, 3.19 a la carne. Abatos buenos 1.65 en pie, 3.14 a la carne. En razas carniceras de novillos gordos exportación especiales 1.74 en pie, 3.22 a la carne. Los buenos 1.71 en pie, 3.20 a la carne. Los generales 3.13. En otras razas los especiales 3.13, los generales 3.03. Pasamos a las vacas gordas, raza de carne especiales, 1.42 en pie, 2.92 en la carne. Las vacas gordas, raza de carne buenas, 1.38 en pie, 2.88 en la carne. Las generales, 1.30 en pie, 2.80 a la carne. Otras razas especiales, 1.15 en pie, 2.54 en la carne. Otras razas generales, 1.05 en pie, 2.41 en la carne. Y las vaquillonas gordas especiales, 1.60 en pie, 3.07 en la carne. Y las vaquillonas gordas buenas, 1.57 en pie, $3 a la carne. Seguimos en ovinos gordos, los corderos 3.30, los pesados 3.31, los borregos 3.29, los capones 3.08, las ovejas 2.80. Pasamos a la industria, toros y novillos, los gordos 1.23 en pie, 2.32 a la carne, los generales 1.11 en pie, 2.21 a la carne, las vacas de manufactura alta 0.87 en pie, 1.91 en baja y las vacas de manufactura baja 0.80 en pie, 1.76 a la carne también a la baja. Conserva 0.63, mantiene precio en pie igual que la semana anterior y 1.61 a la carne en baja también. Bien amigos, nos vamos a la siguiente pausa. Cuando volvamos estamos con el analista de mercados, Diego de la Puente. Faena se sostiene en 44.000 vacunos por semana, a pesar de que los operadores locales insisten que la oferta de vacunos es muy escasa, la faena se sostiene en los niveles relativamente elevados de las semanas anteriores. Ya rige la exoneración de IMEBA para productores lecheros, la nueva medida paliativa a la crisis del sector lácteo, anunciada en su momento por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, quedó finalmente operativa luego de que desde el Ejecutivo se reglamentara la norma. De esta manera, los pequeños productores lecheros serán exonerados de la tasa del impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios. Hablamos de IMEBA por el periodo del 1 de agosto de 2016 hasta el 31 de agosto de 2017. V
BKT, reconocida y probada en el mercado de neumáticos agrícolas. BKT, creciendo junto al agro. Pídalos en su distribuidor de confianza. Agrocentro. Somos un equipo técnico joven con amplia experiencia en el rubro a su disposición. Tenemos todas las variedades en semillas, forrajeras, cultivos de invierno y verano, fertilizantes, agroquímicos, servicio de curado e inoculación de semillas, productos veterinarios, raciones, asesoramiento técnico y maderas para el campo y todo lo que su establecimiento necesita. Somos representantes de Rideson Pass. Visítenos y consúltenos. Nuestro equipo técnico lo asesorará. Gente joven al servicio de un nuevo agro. Napoleón Gardiol e Hijos, negocios inmobiliarios, tasaciones, administración, remates, feria ganadera, embarques a frigoríficos, comercio exterior, teléfono 4522-1001, 4523-1001, nuestro mail info@gardioleijos.com.uy y también nos encontrás en nuestra página www.gardioleijos.com.uy. Avenida Artigas 345, Colonia del Sacramento. Avatar, el fungicida de más rápida acción y gran efecto residual. Avatar, amplio espectro y la mejor relación costo-beneficio. Ahora la combinación de azoxictrobin y ciproconazole se llama Avatar. Avatar, otra buena solución de Procimur. Protección total para sus cultivos. Galpones Dani Pérez pone la última tecnología a su alcance para su mejor beneficio. Nuestra empresa planifica y diseña cada trabajo, teniendo en cuenta los distintos requerimientos y necesidades del cliente en todo el país. El señor Dani Pérez dirige y acompaña cada paso del proceso, garantizando el éxito de la obra junto al grupo profesional que integra su staff. Galpones Prefabricados Dani Pérez. Celular 099-574-410. Colonia produce, Colonia avanza. Caminería rural, accesibilidad y apoyo. En la cadena productiva del departamento se construye el presente y el futuro de los colonienses, trabajando para contribuir con el trabajo. Intendencia de Colonia. A la hora de pintar, los mejores precios están en Barraca Río Uruguay. Pintura para cielo raso, 20 más 4 litros, 1570. Y ahora te ofrecemos 40 litros de membrana a un precio espectacular, 2500 pesos. No esperes más, vení a Barraca Río Uruguay, notarás la diferencia. Barraca Río Uruguay está de tu lado. Seguimos adelante, amigos, con las repercusiones de la jornada de cultivos de verano de la firma Copagrán. Uno de los expositores invitados fue el analista de mercado Diego Lapuente, que dialogó también con Suplemento Rural acerca del mercado granario. Estar atento a las señales. Hay señales que el mercado va dando y que uno tiene que ir tomándolas, ¿no? Y sintiéndolas. Esto es como... Es como el feeling, ¿no? Es tener, si uno analiza el mercado y lo va siguiendo y no es que escuche una charla una vez por año, sino que está atento a las señales, bueno, está mejor preparado como para poder, digamos, tomar decisiones mejores. Hoy, por ejemplo, hoy particularmente salió un informe de LUSDA, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que es muy importante porque a esta altura ya está casi definido, digamos, está definido el maíz y casi definida la soja. Y bueno, y el LUSDA hoy planteó... Sendas cosechas, o sea, para decirlo bien, cosecha récord de maíz, cosecha récord de soja en Estados Unidos, pero también cosecha récord de maíz y de soja a nivel mundial. Entonces, bueno, eso, por más que tengamos una demanda muy fuerte, generalmente lo que hace es aplacar un poco el digamos, las ganas que el mercado tiene de mostrar subas, ¿no? De todas maneras, a mí me parece que ahora viene, digamos, otro periodo que es las siembras en Sudamérica. Sudamérica va a haber que, o sea, hay que estimular a los productores sudamericanos para sembrar.
Sabemos que, digamos, en la Argentina va a caer el área de soja porque digamos, crece el área de maíz, crece el área de girasol. No nos olvidemos que en Argentina se eliminaron las retenciones a todos los productos, pero la soja sigue teniendo hoy 30% de retenciones. Entonces eso puso en mejores condiciones a otros granos antes que la soja. El mercado internacional todavía eso no lo tiene para mí del todo justipreciado, entonces en algún momento va a empezar a tallar eso. Tenemos un escenario climático de un año, desde el punto de vista del niño, niña, neutral a niña moderada, con lo cual vamos a ver también cómo se comporta esa situación climática cuando lleguemos a enero, febrero, que son los periodos críticos, digamos, de los cultivos en Sudamérica. Entonces a mí me parece que digamos, el informe de luz de hoy, por supuesto, no es bueno desde el punto de vista de que si te dicen que hay cosechas récord, tampoco vos podés estar esperando importantes subas en los valores. Pero me parece que uno tiene que estar tranquilo, saber analizar bien los mercados, encontrar los momentos de oportunidad como para poder hacer coberturas. Y una vez que el mercado te da rentabilidad, o sea que el negocio es rentable porque en el rendimiento esperado y en el precio que se aguarda o que tenemos hoy, el negocio es rentable, se presenta como rentable, hay que capturarla, ¿no? O sea, no son años como para estar especulando demasiado a ver qué ocurre. Si hay rentabilidad, hay que tomarla. Otra de las preguntas que le hicimos a Diego de la Puente fue acerca de los principales compradores. ¿Cómo se encuentra China en estos momentos? No, China, digamos, siempre están los rumores dando vueltas de si China tiene o no tiene problemas, si la situación económica de China es buena. A ver, los chinos en general, las importaciones de soja por parte de China representan el 1% del total de lo que China importa. O sea que para ellos no es un tema importante la soja, es para nosotros un tema importante como exportadores, como productores, como vendedores, pero no para ellos como importadores. Entonces yo creo que desde ese punto de vista China puede amesetarse en sus compras, pero después siempre sube. O sea, si uno viene mirando el comportamiento de las importaciones de soja por parte de China de los últimos 15 años, lo que hace China es, tiene 3 o 4 años de suba, después se estabiliza un año y después sigue subiendo, vuelve a estabilizarse y así va creciendo. En la medida que el poder adquisitivo de la gente crezca, el consumo de harinas proteicas va a seguir creciendo. Con el analista Diego La Puente hablamos también de Brasil y su incidencia hoy día en los mercados de granos. Bueno, Brasil, digamos, tiene una situación muy particular, está atravesando un momento delicado políticamente. Hoy, digamos, están los Juegos Olímpicos, pero la realidad es que su presidenta elegida por voto popular no es más presidenta, o está suspendida de acuerdo al jury que tuvo, digamos, al juicio político que le hicieron. Con lo cual, digamos, todo eso ha generado movimientos en el tipo de cambio en Brasil. Y vamos a ver al momento que tengan que tomar la decisión de sembrar, sobre todo en Mato Grosso, que son zonas que están muy lejos de los puertos, si van, digamos, cómo están los precios en Chicago, que es el mercado, digamos, de referencia, y si esos valores, con el tipo de cambio que tienen, son valores lo suficientemente rentables como para estimular a los productores a mantener el área. Hasta acá, digamos, todo tiende a indicar que el área se va a mantener, sobre todo el área de soja. Después veremos qué pasa con la safrinha de maíz y si tiene una humedad o no para poder sembrar. En el caso de Mato Grosso, la niña, en el norte de Brasil son lluvias por encima de lo normal, a diferencia de lo que nos pasa a nosotros, que son lluvias por debajo de lo normal con la niña. Pero en principio, digamos, no habría mayores situaciones distintas de las que venimos viendo en Brasil en el último año. Bien, amigos, y otra de las preguntas que le hicimos a Diego, ¿qué pasa con el Mercosur en los mercados de la región? La realidad es que el Mercosur es un acuerdo de tipo arancelario, nada más. Yo creo que es mucho más importante lo que está pasando en Europa con el euro que lo que pasa en el Mercosur, digamos, ¿no? Yo hasta acá lo único que he escuchado es que Brasil va a tener un cupo de importación de trigo americano o canadiense por unas 750.000 toneladas sin arancel. Que, digamos, está bien, eso lo va a hacer jugar Brasil, lo va a hacer valer dentro del juego de la oferta y la demanda y del mercado, pero convengamos que todos los años, desde mediados de la década del 90,
Brasil importa trigo de Estados Unidos y de Canadá, son trigos de muy buena calidad, trigos correctores por ahí, de los trigos nuestros que no son tan buenos. Entonces, digamos, a mí mucho no me cambia el escenario en ese sentido. Después el Mercosur es un proceso que tendrá que ir madurando. Obviamente que los países van viendo qué otros acuerdos pueden hacer, si se pueden vincular a Europa de alguna manera, si se pueden vincular digamos, a lo que vendría a ser la corriente del Pacífico, ¿no? Con Chile, digamos, Estados Unidos, Canadá. Así que me parece que, digamos, que es un proceso que naturalmente va a tener que los países miembros ir madurándolo. Pero bueno, digamos, convengamos que el Mercosur es un acuerdo de tipo arancelario y nada más. O sea, no es que si mañana el Mercosur desaparece, digamos, es un dramón. No, bueno, se tendrán que hacer, convenios, nuevos convenios, y los países tendrán posibilidad de armar, digamos, estrategias con otros bloques, con otros países. Para mí es mucho peor que Gran Bretaña se haya ido de la Unión Europea, porque eso puede generar diferentes situaciones dentro de Europa, y es mucho más complicado que en Estados Unidos puede ganar, digamos, pueden tener un presidente como Donald Trump. Entonces todo eso hace que geopolíticamente el mundo esté con mucha expectativa, ¿no? Y bueno, ahí la situación puede ser distinta. Bien, amigos, y hay mucho más, por supuesto, de lo que fue esta interesante jornada de Copagrán allí en Ombúes de la Valle. Una jornada que, la verdad, tuvo una calidad de expositores bastante alta para lo que tiene que ver con cultivos de verano. Vamos a estar también en programas venideros compartiendo más información de lo relevado allí en dicha jornada. Vamos a continuar con los mercados, nos vamos al mercado de reposición. Este espacio es presentado por Punto Agro, corredor de seguros, representante de la compañía Sancor Seguros, Mafre y RSA. En Colonia, Eugenio Arau, su número 3, esquina Rambla, los teléfonos 4524-0874 o 098-450-349. Terneros hasta 140, 212. Terneros de 141 a 180, 209. Terneros de más de 180, 198. Novillitos de 201 a 240, 174. Novillos de 241 a 300, 171. Novillos de 301 a 360, 159. Los novillos de más de 360, 154. Los novillos para cuota, 181. Las terneras hasta 140, 172. Las terneras de 141 a 200, 165. Las vaquillonas de 201 a 240. 1.55, las vaquillonas de más 2.40, 1.43, las vaquillonas y vacas preñadas 533, las vacas de invernada 1.18 y las piezas de cría $328. Bien, amigos, nos vamos a la pausa, luego la misma microinformativo de Iñala Stanzuela. Soja agrega 624 millones de dólares a la cadena de valor, por más que el descenso de la producción impacta fuertemente sobre las divisas generadas por concepto de exportación de soja, de todas maneras sigue siendo el tercer principal producto exportado por Uruguay por unos 880 millones de dólares. De ello, estimado al pie del barco, la soja agrega valor por 624 millones de dólares, equivalente al 1,1% del PBI. Esto lo dijo, por supuesto, Pablo Rosselli. Facturación de Prolesa cayó 20% en ejercicio 15-16. La facturación total de Prolesa cayó 20%, cerrado al ejercicio 31 de julio respecto al ciclo anterior. La baja se explica por un descenso del 8% en el volumen junto a una caída del 12% en los precios. En la primavera pasada, señalaba Álvaro Quintán, se registró un aumento en el volumen de urea y disminuyeron las refertilizaciones con fosfatados. Nuevo Surco dispone de raciones, semillas, fertilizantes. Baje el riesgo agrícola. Utilice el asesoramiento técnico, buenos insumos, coberturas de precios y seguros climáticos. Lo esperamos en nuevas oficinas y depósitos en Ruta 22, kilómetro 23500, Tarariras, o en su sucursal de Rafael Peraza, Ruta 1, kilómetro 68. Nuevo Surco. Cada vez más servicios, cada vez más cerca. También en internet, www.nuevosurco.com. Nuevo Surco, para el campo todo.
Las enfermedades clostridiales pueden causarle graves pérdidas a su negocio. Desde ahora el productor cuenta con Clostrizan 9 más T, la vacuna más completa del mercado, que en una sola dosis inmuniza su rodeo contra 10 tipos diferentes de clostridios. Clostrizan 9 más T de Santa Elena Birbach. La vacuna 10 puntos. Santa Elena Birbach, construyendo el futuro de la salud animal. Napoleón Gardiol e Hijos, negocios inmobiliarios, tasaciones, administración, remates, feria ganadera, embarques a frigoríficos, comercio exterior, teléfono 4522-1001, 4523-1001, nuestro mail info@gardioleijos.com.uy y también nos encontrás en nuestra página www.gardioleijos.com.uy. Avenida Artigas 345, Colonia del Sacramento. Servicentro Eso Colonia, Tecaltín Sociedad Anónima, minimercado, venta de supergas, cambio de filtros, aceites, reparto de combustibles a su establecimiento. Ubicado en Ruta 1 General Flores, abierto las 24 horas, teléfono 4522-1888. Estación de servicio Eso, siempre al servicio del productor. Colonia produce, Colonia avanza, caminería rural, accesibilidad y apoyo. En la cadena productiva del departamento se construye el presente y el futuro de los colonienses, trabajando para contribuir con el trabajo. Intendencia de Colonia. BKT, reconocida y probada en el mercado de neumáticos agrícolas. BKT, creciendo junto al agro. Pídalos en su distribuidor de confianza. Taller Blanco, especialistas en chapa y repintado automotriz. Con garantía de más de 40 años de experiencia. Contamos con maquinaria computarizada de colores, sacabollos por granizo, reparamos para golpes de plástico y desabollamos por golpes, pintados o sin pintar. Trabajamos para Banco de Seguros del Estado y aseguradoras privadas. Consulte presupuesto y además aceptamos todas las tarjetas de créditos. Taller Blanco. Teléfonos 452-28-751, celular 095-719-900. Juan Manuel Blanes, 114. Este año redoblamos nuestro esfuerzo por más castraciones y más ecografías en todo el país. Por la salud de todos, este año sáquele patente a su perro. Comisión Zoonosis, cada vez más cerca de la gente y los animales. Ya no use más cortinas. Para no mojar el piso de su baño, te ofrecemos cabina de ducha a un precio imbatible. Visítenos y compruebe. ¿Notará la diferencia? En Barraca Río Uruguay, te lo digo yo, Pepe Martillo. Barraca Río Uruguay está de tu lado. Agrocentro. Somos un equipo técnico joven con amplia experiencia en el rubro a su disposición. Tenemos todas las variedades en semillas, forrajeras, cultivos de invierno y verano, fertilizantes, agroquímicos, servicio de curado e inoculación de semillas, productos veterinarios, raciones, asesoramiento técnico y maderas para el campo y todo lo que su establecimiento necesita. Somos representantes de Rightson Pass. Visítenos y consúltenos. Nuestro equipo técnico lo asesorará. Gente joven al servicio de un nuevo agro. Bien amigos, continuamos en Suplemento Rural, microinformativo de Línea La Tanzuela. En esta oportunidad la licenciada bióloga Ximena Civil nos habla acerca de plagas en la alfalfa. Contacto con Línea La Tanzuela. Novedades desde la investigación agropecuaria.
Bueno, en la primera quincena del mes pasado, el mes de julio, Iña sacó una alerta por la pulilla de la alfalfa. La pulilla de la alfalfa es un insecto colémbolo de pequeño tamaño, mide entre 1 y 2 milímetros de tamaño. Es un insecto que salta y lo que hace es roe la lámina superior e inferior de las hojas y deja la lámina transparente. Luego, con el viento, la lámina se corta y la hoja quedan pequeños agujeritos en la hoja. Y bueno, el insecto puede causar mucho daño, aunque no está cuantificado el daño, el potencial de daño que tiene este insecto en Uruguay. El insecto ataca sobre todo leguminosas, y las leguminosas que están recién implantadas son las que corren más riesgo porque puede causar mucho daño, pero también las poblaciones se encuentran atacando las leguminosas más avanzadas y es ahí donde las poblaciones aumentan en tamaño y donde las pasturas recién implantadas pueden correr riesgo. Si la pulilla no encuentra leguminosa puede llegar a roer gramíneas, se ha visto daño, se ha reportado daño este año en maíz, en trigo y en avena, pero generalmente, como dije anteriormente, prefiere leguminosas. A diferencia de los pulgones, que son prácticamente del mismo tamaño, las pulguillas, como había dicho anteriormente, saltan. Entonces, cuando manipulamos la planta o cuando vamos caminando por la chacra, vamos a ver una cantidad de insectos muy pequeños saltando de color verde. Es una parte del diagnóstico. Y también la diferencia del daño es muy notorio. El pulgón tiene un aparato picosuctor que lo que hace es chupa la savia de la planta y deja la planta manchada. En cambio, la pulguilla, como dije anteriormente, tiene aparato bucal masticador y lo que hace es roe, entonces deja agujeritos en las plantas. Recomendaciones para leguminosas más avanzadas. Estamos recomendando pastorear o cortar. Y después, por supuesto, luego del pastoreo, entrar nuevamente a la pastura y determinar si todavía hay una población existente grande y ahí capaz que hay algún control químico. Si se observa mucho daño o poblaciones grandes en pasturas avanzadas, la recomendación es el pastoreo o el corte y, por supuesto, luego del pastoreo, entrar nuevamente a la pastura y determinar si las poblaciones siguen siendo grandes. Otra de las recomendaciones es, si vemos poblaciones altas en pasturas avanzadas, determinar si tenemos pasturas recién implantadas en los bordes o alrededor y monitorear estas, ya que el daño puede ser mucho mayor en las plantitas jóvenes. Bueno, reitero que Iña sacó la alerta para la pulilla, en la página web la pueden encontrar. Si hay consultas, ahí pueden encontrar mi mail o también pueden consultar a su técnico asesor. La pulilla causa daño, reitero, no sabemos cuántas generaciones ni cuál es el potencial de daño en el país, pero en Nueva Zelanda se reportan daños bastante importantes, por lo tanto se debería de monitorear y tener presente este insecto dentro de nuestras pasturas. Gracias. Contacto con Iña La Estanzuela. Novedades desde la investigación agropecuaria. Bien, amigos, momento de continuar repasando mercado. Nos vamos al mercado quesero de Silda Paulier. Y sigue todo el panorama es igual, amigo, a pesar que nos encontramos ya a mediados de mes, la aparición de nuevos compradores no cambió el mercado, se va absorbiendo todo en un mercado que se encuentra balanceado. Los precios promedio fueron los siguientes: el queso fresco tipo colonia de primera calidad de 100 a 110, para el producto de marcas reconocidas y estacionados de 120 hasta 140, los de segunda calidad se pagaron de 90 a 100, los quesos con fermento, los tipo Bright, de marcas reconocidas con estacionamiento, de 130 a 140, mientras que el fermento nuevo se vendió entre 100 y 120, según las calidades y la humedad. Los quesos con destino a fundición, muy tranquilos, y se ubicaron entre 65 y 75. Las muzarelas de 105 a 110, la común, y la que ya tiene alguna marca impuesta en el mercado, se colocó entre 115 y 125. Mientras tanto, los Dambo y el Cuartirolo se comercializaron entre 105 a 125. El tipo Sardo se vendió en valores de 110 a 130, los quesos para rallar de 90 a 100 y los magros con sal y sin sal de 105 a 110. El queso de cabra se vendió a 4.40 y el Roquefort Nacional a 300, mientras que el queso provolone parrillero entre 125 a 135.
Por último, los quesos colonias, empiezas de kilo como siempre, sin alcanzar, acotó, oscilaron entre los 105 y 115 y los productos con algún gusto incorporado se pagaron de 120 a 135. Bien, amigos, nos vamos a la última pausa y ya volvemos con más Suplemento Rural. Modelos actualizan predicciones de la Niña débil para los próximos meses. A medida que pasan los días, los pronósticos acerca de qué esperar para los próximos meses en cuanto a un fenómeno Niña se supone precipitaciones por debajo de lo normal para el hemisferio sur se muestran más moderados. De acuerdo a publicaciones recientes de la Universidad de Columbia, las variables atmosféricas a estudio de los especialistas que determinan las probabilidades de que se desarrolle este fenómeno, hasta el momento muestran condiciones ENSO neutral. Indulaxa sube precio de 7,50 y productores esperan por créditos. La multinacional Lactalis, propietaria de Indulaxa en Uruguay, definió un aumento de 0,30 por litro para la remisión de agosto, lo que dejará un precio promedio en función del porcentaje de los sólidos que se obtengan ese mes de entre 7,30 y 7,50 por litro de leche remitido a planta. Nuevo Surco dispone de raciones, semillas, fertilizantes. Baje el riesgo agrícola. Utilice el asesoramiento técnico, buenos insumos, coberturas de precios y seguros climáticos. Lo esperamos en nuevas oficinas y depósitos en Ruta 22, kilómetro 23500, Tarariras o en su sucursal de Rafael Peraza, Ruta 1, kilómetro 68. Nuevo Surco. Cada vez más servicios, cada vez más cerca. También en internet, www.nuevosurco.com. Nuevo Surco, para el campo todo. Colonia produce, Colonia avanza. Caminería rural, accesibilidad y apoyo. En la cadena productiva del departamento se construye el presente y el futuro de los colonienses, trabajando para contribuir con el trabajo. Intendencia de Colonia. Si querés renovar tu cocina, te ofrecemos la solución. Aéreo, mesada, más bajo mesada, $130. Un precio de fábrica hasta agotar stock. Vení a Barraca Río Uruguay, vale la pena. Barraca Río Uruguay está de tu lado. Avatar, el fungicida de más rápida acción y gran efecto residual. Avatar, amplio espectro y la mejor relación costo-beneficio. Ahora la combinación de azoxitrobin y ciproconazole se llama Avatar. Avatar, otra buena solución de Proquimur. Protección total para sus cultivos. Galpones Dani Pérez pone la última tecnología a su alcance para su mejor beneficio. Nuestra empresa planifica y diseña cada trabajo, teniendo en cuenta los distintos requerimientos y necesidades del cliente en todo el país. El señor Dani Pérez dirige y acompaña cada paso del proceso, garantizando el éxito de la obra junto al grupo profesional que integra su staff. Galpones prefabricados Dani Pérez, celular 099-574-410. Taller Blanco, especialistas en chapa y repintado automotriz. Con garantía de más de 40 años de experiencia. Contamos con maquinaria computarizada de colores. Sacabollos por granizo. Reparamos para golpes de plástico y desabollamos por golpes, pintados o sin pintar. Trabajamos para Banco de Seguros del Estado y aseguradoras privadas. Consulte presupuesto y además aceptamos todas las tarjetas de créditos. Taller Blanco. Teléfonos 452-28-751, celular 095-719-900. Juan Manuel Blanes, 114. Agrocentro. Somos un equipo técnico joven con amplia experiencia en el rubro a su disposición. Tenemos todas las variedades en semillas, forrajeras, cultivos de invierno y verano, fertilizantes, agroquímicos, servicio de curado e inoculación de semillas, productos veterinarios, raciones, asesoramiento técnico y maderas para el campo y todo lo que su establecimiento necesita. Somos representantes de Rideson Pass. Visítenos y consúltenos. Nuestro equipo técnico lo asesorará. Gente joven al servicio de un nuevo agro. Este año redoblamos nuestro esfuerzo.
por más castraciones y más ecografías en todo el país. Por la salud de todos, este año, sáquele patente a su perro. Comisión Zoonosis, cada vez más cerca de la gente y los animales. Napoleón Gardiol e Hijos, negocios inmobiliarios, tasaciones, administración, remates, feria ganadera, embarques a frigoríficos, comercio exterior, teléfono 4522-1001, 4523-1001, nuestro mail info@gardioleijos.com.uy y también nos encontrás en nuestra página www.gardioleijos.com.uy. Avenida Artigas 345, Colonia del Sacramento. Asegure sus reemplazos y la futura producción con Bovisan Diar 7 de Santa Elena Birbac, la vacuna que previene la diarrea neonatal bovina. Vacunando a la madre, la inmunidad se transmite a través del calostro protegiendo al ternero. La combinación de antígenos genera una formulación única en el mercado para la prevención de la diarrea neonatal bovina. Santa Elena Birbac, construyendo el futuro de la salud animal. Servicentro Eso Colonia, Tecaltín Sociedad Anónima, minimercado, venta de supergas, cambio de filtros, aceites, reparto de combustibles a su establecimiento. Ubicado en Ruta 1 General Flores, abierto las 24 horas, teléfono 4522-1888. Estación de servicio Eso, siempre al servicio del productor. Seguimos, amigos, en el Suplemento Rural. Vamos a conocer el pronóstico extendido para los próximos días. El siguiente espacio es una presentación de Santa Elena Birbac, construyendo el futuro de la salud animal. Para mañana sábado, 20 de agosto, el cielo estará parcialmente nublado. Tendremos una máxima de 11 y una mínima de 6. Para el día domingo soleado, 12 de máxima, 8 de mínima. Lunes y martes también soleados, 17 de máxima, 9 de mínima para el día lunes y 15 de máxima y 8 de mínima para el día martes. Para el día miércoles, mayormente soleado, 16 de máxima, 8 de mínima. Para el día jueves, soleado, 17 de máxima, 10 de mínima. Y para el viernes, 26 de agosto, parcialmente nublado, 18 de máxima, 11 de mínima. Fue una presentación de Santa Elena Birbac, construyendo el futuro de la salud animal. Bien, amigos, si nos vamos a las cotizaciones, conocemos la pizarra de las principales monedas en nuestra plaza financiera local. Este espacio es presentado por Punto Agro, corredor de seguros, representantes de la compañía Sancor Seguros, Mafre y RSA. En Colonia, Eugenio Arado, su número 3, esquina Rambla. Los teléfonos 4524-0874 o 098-450-349. El dólar, 27.95 a la compra, 29.10 a la venta. El argentino, 1.55 a la compra, 2.55 a la venta. El real, 8.20 a la compra, 9.80 a la venta. Y el euro, 30.95 a la compra, 33.35 a la venta. Final, amigos, de otra entrega de Suplemento Rural. Quedan ustedes en compañía de la programación del canal. Ya llega el noticiero 30 minutos. Que tengan ustedes un buen fin de semana.